Colombina es una de las empresas que se considera más innovadoras en Colombia y creíamos que tenía, al ser una empresa como tan grande y que todo el mundo admira tanto, el sector empresarial, el sector financiero admira tanto a Colombina por todo lo que ha logrado, trabajar con Colombina, primero iba a aprovechar mucho un fortalecimiento de su gestión e innovación porque tiene muchas ganas, pero también tiene una capacidad de derramar todos sus aprendizajes a la cadena, al Valle del Cauca y al país. Entonces iba a generar unas externalidades en la productividad del país muy importantes. Hay grandes oportunidades para poder innovar. Todavía es un tema que queda mucho por aprender y las reglas no están escritas y depende mucho de cada compañía. Entonces, bueno, creo que hay una amplia oportunidad para poder seguir innovando, que al fin y al cabo es la frontera para mejorar la productividad, porque ya llega un momento en que, bueno, si tienes mano de obra capacitada, capital capacitado, pues la forma de poder seguir innovando y como de empujar la frontera y crecer económicamente es a través de la innovación. Entonces, en verdad hay un espacio gigante. El trabajo muy interesante, obviamente con una visión, yo diría, práctica y moderna de lo que es todo el tema de innovación. Es un tema que puede parecer etéreo, pero hay que irlo aterrizando a cómo encaja a la realidad de cada una de las organizaciones. El reto es saber aplicar toda, llamemos la parte teórica, a una manera práctica, porque uno no puede dejar al lado el diario vivir, el diario trabajar, las funciones diarias, y hay que saber cómo incorporar estas sin que sea disruptivo con el trabajo que uno tiene que hacer cotidianamente. Estamos en un proceso de transformación en el que ya venimos desde hace 10 años, pasando de ser una compañía de confitería a ser una compañía de alimentos, y eso tiene muchas implicaciones. ¿Sí? Eso no es una cosa que se puede hacer simplemente desde el nombre o simplemente desarrollando productos, sino que tiene que ver con una forma diferente de ver el mercado y con una forma diferente de atender el mercado y de construir las marcas en el mercado. Entonces, ese es un reto que tenemos nosotros muy grande. Otro reto muy grande tiene que ver con la tendencia que hay, que es una tendencia que ya no tiene reversa, en la cual los consumidores son cada vez más conscientes de la relación que existe entre aquellos productos con los que se alimentan y su salud. Entonces los consumidores quieren cada vez productos que sean más saludables y que les permitan vivir un estilo de vida más holísticamente saludable. Viniendo de ser una compañía de confitería, el reto de esa transformación es un reto muy grande. El tercer reto tiene que ver con la forma en que llegamos al mercado. Porque para hacer esas transformaciones de una compañía de dulces a una compañía de alimentos, de una compañía de indulgencia a una compañía de productos más saludables, tenemos que tener un go-to-market, una forma de llegar al mercado diferente a la que teníamos anteriormente. Entonces tenemos el reto de una transformación en el go-to-market. Y por último, para que eso sea todo viable, tenemos el reto de mejorar la rentabilidad de la compañía a través del pricing que nosotros cobramos por los productos de Colombina. Nosotros en Colombina venimos trabajando con innovación desde hace varios años, pero no teníamos definida esa estrategia. El otro punto fue la definición de métricas para medir esos crecimientos en innovación. Yo creo que ha enriquecido el proceso a la compañía. Hemos logrado la participación del grupo ejecutivo del primer nivel de la organización, que es un aspecto clave para que estos procesos tengan éxito. Yo pienso que los tres aspectos clave son: uno, tener una meta de lo que queremos alcanzar con la innovación, una meta cuantificada en crecimiento en ventas, así como en EBITDA. Punto número dos, tener focos, o sea, hacia dónde le vamos a apuntar. Y el tercero sería ese fortalecimiento de la cultura de innovación.